Comunidad, como hemos venido realizando cada cierto periodo dando un informe de 5 puntos, este es un momento ideal para dar estos 5 puntos. Queremos arrancar con el primer punto, que es muy importante para Suesca y para la administración central, que es la visita del señor gobernador. La visita lo que quiere decir es que el señor gobernador quería verificar de primera mano todo el apoyo que nos ha dado a Suesca a través de la gestión realizada por la administración en los temas concretos como una vía a la playa de Buenos Aires a Suesca, como el tema de unas placahuellas que también hubo participación y gestión de algunos diputados, también hubo participación de algunas comunidades que están interesadas en el beneficio del municipio. Esto indica que la gobernación nos ha entregado aproximadamente 6 mil millones o 5 mil y pico millones, y el de la nación nos ha entregado como 2.500 millones para poder ejecutar proyectos tan importantes para el beneficio de la comunidad. Lo que indica toda esta historia es que la administración se ha trabajado en estos últimos 30 meses, o si quieren llamarlo, sí, 30 meses, sería como preciso, donde se ha demostrado que con trabajo, con seriedad, haciendo las cosas bien, sin populismo, sino siendo concretos, los resultados se están viendo. Con ese efecto que tuvimos la visita del señor gobernador, inclusive entregamos los computadores a las juntas, a las 25 juntas del municipio que están legalmente constituidas, cada una se le entregó su computador, su impresora, en la cual pues, se le está dando herramientas a estas comunidades para que puedan trabajar y sacar también sus proyectos adelante. Eso es muy importante para Suesca. Después de esa reunión tan exitosa que tuvimos con la visita del señor gobernador tan importante, él nos va a apoyar en el segundo punto. Quiero contarle a la comunidad de una vez para que después no digan que no fue la administración lo que fue Pepito y Juanito, sino contarle con claridad qué fueron los compromisos que hicimos en proyectos para la comunidad de Suesca. Primer proyecto importante, o primer proyecto de gestión, si se quiere llamar, es la adquisición de la nueva motoniveladora. Está la confirmación de que nos van a entregar la nueva motoniveladora. Esa motoniveladora va a prestar un servicio óptimo, va a ser una oportunidad para el municipio poder trabajar, si es posible, en dos fases, porque tenemos una viejita que también nos puede colaborar para trabajar en diferentes frentes de trabajo. Esa motoniveladora esperamos que llegue en el mes de noviembre. Igualmente, se comprometió a darnos un tractor para trabajar en el sector agropecuario, en la parte alta y en la parte baja, un tractor nuevo, no sé qué marca será, pero supongo que es un tractor con todos los elementos para el beneficio de estas comunidades. Tercer tema importante, el tema del estudio y los diseños del Colegio Gonzalo de Jiménez de Quesada. Para poder conseguir los recursos para hacer ese colegio en tres etapas, en etapa A, B y C, primero hay que tener los estudios y diseños y presentarlos al ministerio para que nos giren los dineros. Ya el señor gobernador nos va a dar los estudios, los diseños. Aspiro que sea en estos meses que quedan de gestión del 2014. Sería importante, o a más tardar el primer semestre del 2015, para así montar el proyecto tan importante para la parte educativa, que es el nuevo colegio Gonzalo Jiménez de Quesada. Espero que algún día, antes de que yo termine mi gestión, pueda colocar la primera piedra para el proyecto tan importante para esta comunidad y para la comunidad de Suecia en general. El tercero, el mantenimiento de la placa huella de la Villa Patricia, o de la vía Villa Patricia, para dejar como de esa zona una zona especial, en la cual nos va a colaborar el señor gobernador con 4 placa huellas para darle, digamos, la parte estética de ese sector donde hacemos todos los eventos culturales, todos los eventos sociales de la administración municipal y del municipio, en la cual pues ya con eso pues quedaría mejor presentado para recibir a los turistas y a nosotros mismos que estamos acá. El otro tema importante fue el tema de las cubiertas, una cubierta para Ato Grande y una cubierta para Tausaquira Santa Rosita, en la cual beneficia a estos sectores, a estas instituciones y a estos, digamos, a estos veredas, y le da una oportunidad al deporte, a la recreación de estos sectores. El último tema importante es, el último tema que me parece importante también es el tema de la pavimentación de 2 kilómetros más para la vía que cubre
Palmina Nemocón. Eso pues beneficia a los que nos visitan de Nemocón a Suezca o de Suezca a Nemocón. Hay otro tema importante que no quiero dejarlo por fuera, que es el tema de la unidad médica. La unidad médica, eso nos va a ayudar demasiado, porque nos va a prestar un servicio para cubrir los sectores de Santa Rosita, Tenería, Tausaquira, sectores de Ovejeras, Alto Grandes, Atillo, donde hay unos puestos de salud que ya no son puestos de salud porque no están legalizados, porque no están en la República. Y para poderlos colocarlos en óptimas condiciones tenemos que hacer una inversión muy grande, que consideramos que entre el de Alto Grande y los otros tres puestos de salud estaríamos hablando de una inversión de 1.500 millones y en este momento no lo tenemos. Entonces, con la unidad médica y el bus que tenemos hoy en día, podemos hacer el procedimiento para poder cubrir estas necesidades de estas comunidades y darles salud y calidad de vida a estas comunidades. Que es la socialización del Fallo Farallones. Esa socialización del Fallo Farallones, algo que inició en 1995, repito, 1995, con una licencia de construcción que otorgó el alcalde de ese momento y el señor de planeación, en la cual en el 2004-2005 el grupo Farallones hizo una acción de grupo en forma legal y fue fallada en el 2011 en primera instancia. Yo no era alcalde en ese momento, es bueno aclararlo, y nuevamente fue fallada en segunda instancia en el 2013, en donde confirman de que el municipio debe pagarle a estas 65 familias una suma aproximadamente de 4.000 millones con recursos propios. Entonces, me dieron el espacio en el consejo, les aclaré que son recursos propios, les planteé las diferentes formas transversales, les organicé por qué fue la cantidad de sucesivos errores que se presentaron y estoy tratando de darle una posibilidad de que el municipio siga funcionando a través de unos proyectos y propuestas que presenté en el consejo ese mismo día, que ahorita los voy a traer a colación como el cuarto punto. Es importante que en el tema Farallones no se estigmatice a las personas, sino que es un fallo, como todas las personas tienen derecho a buscar su beneficio, su tratar de defender sus cosas. Pues la gente de este conjunto pues hizo su acción legal y lo ganaron Francali, porque hubo una negligencia y unos errores simultáneos desde el año 95 hasta el 2011, que fue el primer fallo. En el 2012, que entré como alcalde, pues he hecho una cantidad de temas importantes, como es de hacer los diseños y estudios del plan maestro de acueducto de alcantarillado, como buscar el tema del PCM, que ya lo probé, que hacían 8 años no lo habían actualizado ni lo han aprobado, lo saqué aprobado, como estar buscando los recursos para hacer un plan maestro entre la CARE y el ministerio para poder desembotellar el problema de alcantarillado del municipio. Ese es un proyecto muy importante para Suezca. Espero que conseguirme los recursos en estos meses que tengo de administración para poder iniciar la obra tan importante, que es otra obra muy importante para el municipio, en la cual pues le da oxigenación a los habitantes de Suezca y podemos dar viabilidad en el tema de licencias de construcción, que eso sería otro ingreso para el municipio. Por eso le decían los concejales que dentro de los temas para poder cumplir este fallo necesita la autorización de las vigencias futuras. Espero que ellas lo entiendan y quieran ayudarme, aunque en ese momento dijeron que estaban comprometidos con la comunidad y con el municipio y querían ayudar, pues espero que sea así. También hay que tomar otra decisión importante, que es afiliarnos al PDA, Plan Departamental de Aguas, porque es la única manera donde podemos gestionar los recursos para el plan maestro. ¿Por qué? Ustedes me preguntarán, porque la CARE se afilió al Plan Departamental de Aguas y ellos están en el mismo recorrido para poder nosotros hacer el ejercicio de conseguir los recursos, no es por capricho mío. Es tan importante el tema de afiliarse al Plan Departamental de Aguas que hoy en día hay 110 municipios, los únicos que no están afiliados, o 109, 110 de pronto, es Cota, Mosquera, Funza, Chía, Tocancipá, los millonarios de la región, y nosotros que somos uno de los pueblos más débiles en el tema financiero, o digamos pobres, estamos por fuera. Nosotros no podemos estar por fuera porque entramos en proyectos importantes que beneficien y impacten la comunidad, como es el plan maestro del acueducto alcantarillado. ¿Sí?
¿Qué pasaría si de pronto me aprueban en la cara el tema y me dicen usted no está afiliado al plan departamental de aguas? Pues pierdo los recursos para beneficiar todas las comunidades de Suesca de aquí a los siguientes 20 años, porque el plan maestro puede estar valiendo alrededor de 20 mil millones o 19 mil millones. Sí, es un plan que soluciona el tema alcantarillado a las comunidades actuales que se van a desarrollar en este municipio, inclusive a Casecasco indirectamente. Entonces es importante. Otro tema dentro del plan de choque es que el alumbrado público al municipio le cuesta cada año 350 millones. De acuerdo a un proyecto de acuerdo que tiene el consejo, dice que cuando ya esté la estratificación se puede trasladar a las comunidades, y las comunidades tenemos que hacer esfuerzos para poder desarrollar el tema de la deuda de Farallones, que no es de la administración actual, es un fallo desde hace tiempo que vienen trabajando, que fue una secuencia de errores del año 95, para que haya claridad. Otro tema que hay que hacer, que inclusive la Contraloría nos lo sugirió, que es que la empresa de servicios públicos, que la oficina de servicios públicos se vuelva a empresa de servicios públicos, públicos, no privados, públicos, porque en este momento estamos perdiendo alrededor de 600 o 500 millones por año. Eso se llama plan de choque. Otro tema, el estatuto tributario. Es una forma de tratar de recoger recursos. Invito a la comunidad respetuosamente que pague sus impuestos, que pague los servicios de agua, que pague las cosas de industria y comercio que se necesitan, porque esos dineros son para el mismo beneficio de las comunidades, no es para nada más. Otro plan de choque que tenemos es el esquema ordenante territorial. Con el esquema ordenante territorial podríamos recoger dineros, nuevos dineros, refrescando las arcas del municipio para poder pagar estos fallos. Eso sin contar si nos sale el fallo del caballo, también como lo hablé en el consejo. Es un fallo que puede costar alrededor de 700, 800 millones, no sé cuánto. Como hay otra acción del grupo, Acción Popular, de Villa Patricia y de Santa Liboria, también exigiendo sus derechos del tema del alcantarillado, que han dejado hacer estos barrios sin alcantarillado. Entonces esos son temas delicados que hay que ponerle freno. Por eso presento propuestas, por eso voy a presentar otras más, porque este tema es un tema delicado. Como dije en el consejo, no quiero llevar al municipio a la ley 550, no porque se me ocurra a mí, sino porque las finanzas no dan para pagar todas las deudas que tiene el municipio. Y el quinto tema que es importante, que es uno de los temas que va a impactar a la comunidad de Casco Urbano y Centro Poblado Casicalco, que va a impactar a la comunidad en el tema económico, donde van a tener beneficios. Explico. Es un proyecto que tenemos con el señor gobernador, que me lo ratificó, veníamos trabajando desde hace meses y me lo ratificó el día de la visita, que es el proyecto del gas domiciliario. Ese gas domiciliario vamos a socializarlo a partir del 29 de agosto. Invito a todas las comunidades el 29 de agosto del casco urbano y del centro poblado Casicalco para que se enteren cómo es el procedimiento. Ese proyecto lo vengo liderando, o viene liderando la administración central y la alcaldía y el gobernador. Es un proyecto muy importante en la cual beneficia. Esa reunión va a ser el 29 de agosto a las 4 de la tarde en la Casa de la Cultura, los espero, para que se enteren de primera mano, sin que hagan populismo a nadie, sin que nadie esté hablando temas que no son, sino es una gestión importante para el beneficio de las comunidades, sobre todo para los estratos 1, 2 y 3. Que cuando yo empecé a hacer la estratificación me echaban piedra, me criticaron, pero no saben los beneficios que hemos obtenido con ese tema de estratificación. Porque la estratificación para el sector, para el estrato 1, 2 y 3, lo que hace es beneficiarlos con subsidios. Que esa gente que realmente necesite los subsidios los reciba. No es un acto populista, es un acto real, un acto concreto, de acuerdo a la ley 142 de 1994. Lo importante es, les digo un ejemplo así sencillo. Hoy en día una familia paga un cilindro y medio, entre uno cilindro y un cilindro y medio, más o menos el cálculo. Eso quiere decir en pesos reales 80 mil pesos, 80, 90 mil pesos. Con este servicio que vamos a implantar, estas comunidades, por ejemplo, de estrato 3, va a pagar alrededor de 30 mil pesos de su servicio. ¿Cuánto se beneficia por mes? Se beneficia 60 mil pesos. Si es en el tema estrato 2 y 1, pues van a recibir más subsidios, todavía más beneficios, porque ellos tienen más subsidios. Entonces, es algo que impacta a la sociedad del municipio de Suesca, porque con esos dineros sobrantes pueden mejorar su calidad de vida, pueden mejorar pues, su mercado, pueden hacer mejor, más eficiente su canasta familiar, o van a ser más eficientes sus recursos.
Importante, aquí va a venir una compañía en la cual va a ser la que va a ejecutar el proyecto y la que va a orientar a las personas. Aquí no se necesita ni amigos, ni compadrazgos, ni concejales, ni alcaldes, simplemente todas las personas que quieran ingresar al proyecto del gas natural, simplemente se suscriben naturalmente en esta oficina y empiezan a explicarle poco a poco cómo es el proceso. La idea es que alrededor de unos 6 meses, esperamos que en unos 6 meses, 7 meses, tengamos ya el gas en nuestras casas. Eso tiene varios beneficios. Fuera del económico, tiene beneficios del tema de seguridad, porque ya simplemente abrir la llave del agua, abrir el gas. El otro beneficio es que no va a ser solamente para la estufa de gas, sino para la ducha, para las personas que tienen la ducha o calentador. El otro beneficio que va a tener la comunidad es que no va a ser solamente para los de vivienda, para el comercio también. Entonces aquí hay una cantidad de beneficios importantes, más los subsidios que vamos a dar a las comunidades. Por ejemplo, si la instalación de gas vale 550 mil pesos por usuario, el municipio, el departamento y la nación dan los subsidios para los estratos 1 y 2 inicialmente y posiblemente algo del 3. En el ejemplo del 1, le estamos dando casi el 70% de subsidios. Quiere decir que la instalación de los 550 mil pesos le va a valer 150 mil pesos, porque los otros 350, 400 mil pesos lo vamos a dar nosotros. Para el estrato 2, vamos a dar un subsidio del 60%. Quiere decir que les vamos a dar 300, 350 mil pesos, en la cual van a colocar 150 mil. Y esa plata que van a colocar la pueden financiar y les va a llegar su gas en sus casas. Otro tema es que ya no tienen que volver a cargar cilindros, ni mandar a sus hijos, ni hacer colas, ni esas cosas. Eso es un beneficio importante para la comunidad. Yo creo que los proyectos, en Suez que hay varios proyectos importantes que estamos realizando. El proyecto de la vía fue muy importante, como las placahuellas, como todo lo que no se ha hecho hasta el momento. Pero otro proyecto muy importante es lo del gas natural. Eso es supremamente importante para el casco urbano y para el centro poblado Casicalco, porque va a beneficiar a estas comunidades que tienen tantas dificultades, sobre todo lo de Casicalco, que tienen tantas dificultades económicas. Otro proyecto importante que es el esquema de ordenamiento territorial, donde vamos a ordenar el pueblo, que es lo que he querido siempre, darle orden, organización para que esto fluya. Proyectos tan importantes como el plan maestro de alcantarillado, es muy importante, eso es supremamente importante para Suezca. Como los proyectos adicionales o las propuestas adicionales que yo he realizado ante el Consejo en el tema del 15 de agosto, en donde les explicaba toda la operación del municipio y el cruce, el tema transversal, todos esos temas tan importantes. Lo que pasa es que en Suezca, mis estimados amigos, hay que tomar decisiones serias. No podemos seguir haciendo populismo, no podemos seguir diciendo mentiras de las comunidades. Tenemos que decirle la verdad, y para eso me eligieron a mí. Me eligieron para decirle la verdad, para afrontar las situaciones, para comentar el tema, para trabajar, no para estar chismoseando ni para estar hablando por ahí, sino lo que me ha interesado es que Suezca siga avanzando, que Suezca siga para el norte que debe ir, que Suezca y la comunidad Suezca entiendan que la administración municipal tenemos solamente un propósito, el bienestar común. Muy amables y buenas tardes.